me pregunté cómo mis conocimientos en nanotecnología podían aportar a la solución de estos problemas. Y creé un sistema de filtración que utiliza nanotecnología para destruir los microorganismos del agua. Este sistema no los retiene, sino que los destruye en el momento en que entra en contacto con él, sin el uso de cloro y sin el uso de energía. Se puede adaptar tanto a grifos como termos para aquellas personas que no cuentan con servicio de acueducto. Además, utilizo un modelo de negocio en el que cada sistema vendido significa llevar otro a una comunidad vulnerable que no tiene los recursos económicos para adquirir. Con este diseño y este modelo de negocio es posible llegar tanto a poblaciones urbanas como rurales, creando un impacto social, ambiental y económico. Mi nombre es Alexandra Tamayo, fundadora de NanoPro. La EIA, bueno, yo quiero agradecer a la Escuela de Ingeniería de Antioquia porque con ellos es que he recibido toda mi formación en el tema de nanotecnología e ingeniería, con los profesores, con el laboratorio de biomateriales. Quiero agradecerle a Marta Londoño, que fue mi mentora en el tema de nanotecnología en el tiempo que pude trabajar allá en la escuela. Como ingeniera biomédica también tengo mucho que agradecerle a la universidad, ya que todas estas bases y todos estos fundamentos me están dando esas puertas para seguir innovando en el mundo y a seguir creando tecnología.